agradecer infinitamente la disposición, la concordia y la madurez con que la presidencia estatal del PRD, con nuestro amigo Raimundo Carrillo, la dirigencia estatal del PAN, con nuestra amiga Noemí Luna, la dirigencia estatal del PRI, con nuestro amigo Enrique Flores, han logrado construir una gran coalición que va por Zacatecas. Quiero agradecer que antepongan las particularidades propias de cada uno de los institutos políticos por los intereses generales de las y los zacatecanos. En el PRI, en el PAN, en el PRD, hemos entendido que es más importante trabajar en unidad para salvar al país de la catástrofe. Amigas y amigos de Zacatecas, estoy consciente que estamos enfrentando una severa crisis de salud y una severa crisis económica. Precisamente por eso, para poder levantarnos de la catástrofe que se está convirtiendo el país, es importante trabajar en unidad y es importante poner lo mejor que tiene este país al servicio de la gente. Por ello, es que con profesionalismo, con dedicación y con esfuerzo, en el PRI, en el PAN y en el PRD, vamos a construir las mejores propuestas para Zacatecas. Yo me siento honrada, comprometida y decidida a trabajar de la mano no solamente con los liderazgos del PRI, del PAN y del PRD. Principalmente te invito a ti, amigo ciudadano, amiga ciudadana, ama de casa, joven, a todas las personas del sector campesino, del sector obrero, a todas las amas de casa, a todas las personas de los rincones que tiene este bello estado de Zacatecas, a que nos acompañen en esta gran coalición, que es de gente de valor y valores. Vamos a trabajar incansablemente para que a Zacatecas vengan los mejores destinos, para que a la gente de Zacatecas nada le falte y principalmente para rescatar, reitero, a Zacatecas del desastre. Yo me comprometo a luchar como una guerrera por el bienestar de las familias zacatecanas. Yo me comprometo a luchar como una guerrera para que en Zacatecas tengamos un mejor futuro. Yo me comprometo a luchar como una guerrera para combatir la inseguridad. Yo me comprometo a luchar como una guerrera para que la gente de Zacatecas tenga mejores condiciones de salud, de empleo, de educación, de un trabajo digno. Yo me comprometo a trabajar como una guerrera para escuchar a la gente de Zacatecas y que el destino que a nuestro pueblo le venga enfrente sea construido con la voz de cada uno de ustedes. Por eso quiero agradecer la confianza que me han tenido el PRI, el PAN y el PRD para encabezar estos esfuerzos y poner lo mejor de mí al servicio del pueblo de Zacatecas. Muchas gracias y esta coalición va por Zacatecas.